Nada, se terminó un proceso que tenía nombre y apellido, que tenía fecha de inicio y final. Y nada, tengo recuerdos, creo que es una buena señal porque lo pasé muy bien. En un camino de construcción siempre. Y nada, y no llegamos a acuerdo como cualquier persona que en algún momento entra a conversar y toma decisiones que a lo mejor no le parecen. Y realmente uno dice, quiero seguir por otro camino. Pero me encuentro ahora, después de haber estado comprometido durante 2 años, ahora con la posibilidad de ser libre y de decidir. Mira, eso no es muy habitual tampoco. Exacto. Y es una tremenda oportunidad, donde hay crisis en apariencia, por lo menos. ¿Te da tiempo para digerir, por ejemplo, el hecho de que aparezca en la prensa, notas de prensa? Leí una que me impactó, lo voy a nombrar con el nombre. Con, dígalo, era, dígalo. Lund, nombre de en el Lund decía, Juan José Gurruchaga anuncia que no llega a acuerdo con la red y está cesante. ¡Pah! Es, claro. Es como... ¿Cómo te llega a ti eso? ¿Cómo te lees tú ahí? Lo que pasa es que hay que entender caso a caso. Yo creo que la cesantía en la actualidad es un tema que a cualquiera le puede golpear. ¿Eso es así, efectivamente, es efectivo? No. O sea, en mi caso, efectivamente estoy sin una firma todavía. Okay. Se ha hablado de el canal de Vicuña Maquena, que es este, el canal de Vicuña Maquena. Se ha hablado de televisión. Me veo bien aquí con los colores de Mega. ¿Por qué? ¿No? ¿Viste el no, pensé que había visto el programa del guatón de Guatón. Buenos días, ¿cómo están? Buenas noches. Buenos días. No, pero claramente tiene que ver cómo tú estás preparado. Yo, o sea, en este caso, yo antes de ser animador, mi base es ser actor. Y esa itinerancia... me hizo aprender a que estos momentos existían. Yo ya había vivido estos momentos. ¿Cachai? De terminar contrato y de que pasaran periodos en los cuales a lo mejor no existe la continuidad del contrato. Entonces, frente a eso, se aprende, se buscan todos los mecanismos, ¿cómo se llama?, poder ser lo más prudente, lo más responsable. Porque en algún momento yo estaba solo. Hoy día es distinto. Hoy día yo tengo una familia. Eso te iba a preguntar. Tengo dos hijos. En esa época de itinerancia no había hijos y ahora tienes al Facundo. Claro, y a Facundo Juan, y a Juan Cruz. Que tiene 2 semanas. 2 semanas y 3 días.